Tras la firma del acuerdo para el apoyo federal a la seguridad de Michoacán, miles de elementos de las fuerzas federales arribaron a la tierra caliente de Michoacán para restablecer la paz y la tranquilidad de los habitantes. Elementos del ejército mexicano y de la marina llegaron a bordo de 4 aviones Hércules para después desplazarse a varios municipios de la tierra caliente. Los aviones aterrizaron en el aeropuerto de Uruapan. De inmediato se montaron operativos de vigilancia en los municipios de Patzingán, Nueva Italia, Arteaga, Tumbiscatío, Cualcomán, Tepalcatepec, Buenavista, La Huacana y Uruapan, entre otros. El lunes arribaron a Michoacán 11 helicópteros de la PGR que tendrán como centro de operación Morelia y serán desplegados hacia las zonas donde se requieran. También se incorporaron 70 elementos operativos de reacción y ministerios públicos al grupo interinstitucional para realizar tareas de investigación contra los grupos criminales que operan en la zona. Los recursos humanos y helicópteros operarán en coordinación con el grupo interinstitucional conformado en el marco del acuerdo firmado entre la Federación y el Estado de Michoacán. La presencia de las fuerzas federales permitió la circulación sobre la autopista Siglo XXI luego de 8 días de bloqueo y quemas de vehículos. Las corridas de autobuses de la capital Morelia a Lázaro Cárdenas y Uruapan se normalizaron, pero continúan suspendidas hacia Apatzingán, Buenavista, Cualcomán, Tepalcatepec, Arteaga y Chinicuila. Este martes, con el arribo de las fuerzas federales, la tranquilidad ha regresado a la zona centro del Tierra Caliente de Michoacán. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Quasar TV.